¿Qué tal amigos, amigas y todos allá afuera que están viendo este show? Sean bienvenidos al episodio 16. Este, iba a decir mayoría de edad, pero no. En algunas partes del mundo, pero 16 sigue siendo, <laughs> si, sigue ocupando permiso de los papás para hacer cualquier cosa. Entonces, que me acuerdo, de uno de los Transformers, no creo que Transformers era. No, sí, era una movie de Michael Bay, siempre Michael Bay, y sus ocurrencias donde... No, sí era una de las Transformers, ¿no? Porque el papá ocupa pedirle permiso. O sea, el chavo ocupa pedirle permiso al papá, que creo que es Mark Wahlberg, de salir con su hija o algo así, porque ah, la sí, la Ah, sí. Ah, se me O si no era Transformers, era otra, pero así de esas Pero bueno, vaya manera de arrancar el show. <laughs> pero no estamos aquí para hablar de Transformers, sino de este movies de terror. Que esos son movies de horror para mucha gente. <laughs> <laughs> Yo las sufrí casi todas, entonces, pues, a lo mejor. Pero, pues, bueno, les presento no vi... a mis cojos: Mis cojos, Livia y Adrián, Adrián Rodríguez, Livia. Aro. Livia se congeló a buen momento. Pues, bueno, Livia ya está de vuelta. Hay fantasmas en su computadora: <laughs> Ese es que no. fantasmas. Eh, tenía que hacerla. Es el, es el fantasma número 14: el fantasma 14. 14, que es el, del, el, el digital. Que hubiera estado perfecto que el episodio 13 hubiera sido 13 fantasmas. Pero... Te pues, tocó el 16. Y de hecho yo vi 26 fantasmas porque también me quemé la viejita. Ah. Y si ustedes, yo no la alcancé a verla. ¿la no, 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 no. pero pues igual y... es, Está cute, está cute. Yo no la vi. Ahí cuando hablemos de la movie, pues ahí le abrimos un paréntesis a la viejita también. Pero... Y de hecho aquí tengo... Porque al principio William Caso me pedía que usara lentes de colores, entonces... Uh -huh. Tuve que ponerme. Se supone que con el rojo se veían los fantasmas. Y con el azul no se veían. Entonces. Estuvo interesante el experimento. Y pero pues bueno, ya llegaremos a todo eso. En la segunda mitad del show. Primero vamos a hablar de las cosas que vimos esta semana. Y pues estrenos nuevos. La única que hubo así nueva, nueva fue el conjuro 3, no sé si alguien la vio. Yo. Sí. Así que a lo mejor podemos arrancar con esa y luego. Si cada quieren. quien se, se mete como a sus... Sí, porque ya lo vimos los tres, entonces estaría curado a lo mejor este, destruirla entre los tres. <laughs> cada quien recomienda sus movies individuales. Yo vi las primeras, no sé si ustedes hicieron así como... No iba, no iba a ver las ocho completas, porque era demasiado. Pero vi las primeras dos conjuros y creo que fue mala la idea. Cuando vi la dos, como que una parte de mí se quedó con la idea de que... Era mejor que la primera cuando la vi en el cine hace pues que 3, 4 años, no sé cuándo salió. Pero uh -huh. volviéndolas a ver, como todas así, espalda una espalda, confirmé que la primera es la mejor. <laughs> luego la segunda. Y la tercera no es que sea mala, pero se fue así como por una ruta completamente extraña. <laughs> no sé si están viendo Loki porque se acaba de estrenar, pero ahí te no. explican algo como de las diferentes líneas del tiempo. Entonces, pareciera que la línea del tiempo, el conjuro va por aquí y esa Conjuro 3 así tomó como una desviación bien extraña. No yeah. sé si es bueno o malo, pero pues no sé, Lidia, ¿tú qué pensaste de el Conjuring? El Diablo me obligó a hacerlo. No. Esa va a ser mi excusa de aquí en adelante. El Diablo me obligó a hacerlo. Pues estuvo menos mal de lo que yo estaba esperando, pero igual no es mi favorita de las del Conjuro. Igual Annabelle Comes Home, para mí sigue siendo uh -huh. la peor que nos ha dado el universo del Conjuro. La peor, la ¿la No, para no, mí no. la mejor. Esa okay. o The None. Es, estoy entre esos dos. Yo, de para non. mí, la llorona. La Llorona oh, es la también. peor, luego las la Sanabel, la 1 y la 2. Sí. sí, retiro lo dicho. La... Es que la 3. Tres... Lo que pasa es que la única que he odiado, así, que he odiado de todo corazón fue la llorona, así me ofendió. Yo también Me, también me salió mi patriotismo así de. Sí. Igual que cuando di Coco, porque. Me molesta que los gringos usen leyendas mexicanas para hacer sus propias movies. Y, o sea, no es como que yo sea súper nacionalista, obviamente no soy, pero hay ciertos momentos donde sí me ofende. Entonces, en La Llorona, así como que dije, eso no es La Llorona, o sea, no, no sé qué pensaron. Eso, uh, es como que, mejor hubieran hecho un tipo de Boogeyman gringo y ya. Ajá. Pero si iban a hacer La Llorona, pues mínimo, o sea... Está bien, pues que no sea en frontera, pero pues mínimo que sea en Texas o donde hay un montón de las mexicano, sí. latino mexicano. Ah, incluso, ajá, Linda Cardellini es italiana, ni siquiera es como mexicana, como se suponía uh -huh. que era una, una pues, nada, mamá mexicana, ¿no? Pero... <laughs> viene a ganar una actriz sí, latina, uh -huh. aunque, no, aunque sea como venezolana o algo así. Sea que no de sean... hecho, la, la mamá de estos morritos, porque hay dos mamás, o sea, Linda Cardellini, pues la mera mera, la protagonista, ajá. y la otra señora, la mamá. De los niños, o sea, porque Linda Catalina es como una trabajadora social sí. y le quita o, o está como que tratando de proteger a dos morritos de su mamá. Y esa no creo, mamá sí. que consideran mala madre, ella es uh, peruana o venezolana, no me acuerdo. Eh, me parece, es, es la que la hacía de Anaxion en La Momia en el 99. Oh, uh, ya. Yeah. Oh, sí, es cierto. Sí, sí. Pues no me acuerdo cómo se llama. No, y o se sea, que es que... llama. En Estados Unidos siempre agarran como. No mexicanos para interpretar mexicanos. Como en Ajá. Alita. Battle Angel se suponía. Bueno, eso lo entendí yo hasta que leí después. La movie no te lo explica. Se supone que Alita debe ser como mexicana. Y la actriz Rosa Salazar es... No me acuerdo dónde es. Es de Colombia o de otro país, pero no es. Mexicana, pero se suponía que tenía que ser mexicana en la movie. ¿El, ¿En el manga es mexicana? No, en el manga no creo. Pero como la hizo Robert Rodríguez y toda la movie es Ciudad es de México, pero en el futuro, pues... Y agarraba una actriz latina, pues es como. Y sale Isa González, sale como actores mexicanos. Pero sale de robot malo. Ajá. Ajá, sí. Como que. Bueno, yo pues, quise creer que era mexicana, ¿no? Pero. No agarraba una actriz ya. mexicana. Pero bueno, eso es. Eso es lo, lo de menos, ¿no? Pero. El punto es que. Ajá, las. Que no, de no todas le tiran las... a los latinos. No, ese. No, no, no tienen respeto por nada, ¿no? O sea, ni por los Warren originales. <laughs> ni por na, ni por las leyendas mexicanas. ¿no? Eso, eso siempre pero está sí. chistoso al final de las movies cuando te ponen como las fotos de los de los uh -huh. actores en Navidad, o sea, no, de los de las figuras de Navidad real, porque en todas las películas lo han hecho, ¿no? Cuando se acaba en los créditos en las tres pues conjuros. a la les hicieron un paro. A, a, pero a todos, a todas las familias cuando ponen las fotos de las familias de la 1, de la 2 y en la 3, dice, no, la neta se ve uh -huh. que por pues algo son famosos, ¿no? Todos los actores que ponen. Sí. Porque las familias eran como bien random, pues, ¿no? Y incluso en, la, en esta última y los Warren también estaban, pues, personas normales, entre comillas. Sí, y pues no. pones a ver a Farmiga y Patrick Wilson, pues sí, les hacen como un paro. Están muy ¿no? guapos, güey. Sí, güey. Sí, Pero Solamente porque son guapos vamos a poder ver hasta el Conjuro 7, güey. O sea, Ajá. Y, y, que y la tiene muy me... buena química en pantalla. O sea, sí. esos, esos Warren me gustan más que los Warren originales en todo nada no más por el físico sino también por la, por la historia real detrás de los Warren reales. Es como que a mí la pareja en la vida real me choca, no, no me caen bien, pero a mí pues la pareja cinematográfica, de entrar novelas sí. de ellos, no hay pedo. Bring it. Que, que creo que es por lo único que realmente como que te quedas viendo las movies, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta última, bueno, y aparte entran como yo lo puse en Miller Box, creo que las creencias... Se entran a jugar. A veces cuando ves una muy de fantasmas, tienes que poner al lado tus creencias y decir. Pues yo en la vida real no creo en fantasmas, pero mientras estoy viendo la movie debo creer que es cierto uh -huh. pues para disfrutar de yeah. la movie, aunque sea, ¿no? Pero esta película, creo que manda mensajes incluso confusos sobre. O sea, esta excusa del diablo me obligó a hacerlo. Suena como broma, pero. Si es una defensa legítima de un asesino. O sea, está uh -huh. como que siento que manda mensajes mixtos de que si es algo bueno o es algo malo. De que si. Puedes decir que el diablo te obligó a hacerlo. Ajá, como que la movie no toma ni siquiera una postura como clara, creo. O sea, bueno, más bien, es que más bien al contrario. La movie te confirma si, si lo poseyó el diablo. Pues, o sea, realmente sí si lo poseyó un demonio. Pero entonces, como que eso justifica a los asesinos. Entonces, porque en la 2, me acuerdo que empieza con un montaje de, de la Vera Farmiga recreando el asesinato de Amityville, ¿no? Y ella acá, como. O sea, esa puede, pudo haber sido también la excusa de, de ese vato de decir. No, pues el demonio me poseyó y por eso maté a toda mi familia. Entonces, no me que cómo de se hecho llaman. sí fue lo que dijo en el juzgado. Ajá, entonces. Sí, y ju o Charles Manson, ju por ejemplo. Justamente siento que como está inspirado en un caso jurídico, o sea, real, eh, por eso toma también como, es, como dices, como esta línea alterna temporal en el que estamos viendo un thriller policíaco. Más que como lo que habíamos visto antes de las del de conjuro, o sea, siempre han sido casos, sí, pero como que esta película se sentía como más una investigación poli policiaca. Uh -huh. Este, y, y creo que como que se justifica pues, en, ese, en, el, en ese sentido, ¿no? En el que está inspirada, pues, en un caso jurídico, que al final de cuentas era por lo que están haciendo, todo lo que están haciendo. Y no sé, hasta cierto punto. No sé si, si fue algo bueno, <laughs> como que hayan cambiado, porque siento que el, o sea, el Conjuro 1 tiene también mucho como esta historia familiar, ¿no? En que todas son, todas son hermanas, o sea, es como una historia de una casa embrujada, ¿no? O sea, a toda la familia. Sí, Entonces bueno. siento como que no han, no han intentado. Este como hacerlo de, de nuevo y, porque ya, ya intentaron lo diferente, como que en el segundo como que la segunda se me hace no sé, como que también se, se tambalea un poco pero mínimo es entretenida y esta tercera es más entretenida que horrorífica no, no sé, como que, sí, sí porque sí, sí, me, sí me mantuvo hasta, hasta, el, hasta el final pero o sea, realmente pudieron, pudo haber sido cualquier otra película, o sea no sé, tengo, estoy como que mix, como 50-50. Ajá. Livia eh. que es mega fan de los X-Files, parecía más como un episodio, ¿no? De los Expedientes Parecía los expedientes, más un episodio. Que en España se llama Los Expedientes Warren, ¿no? Entonces a lo mejor le hubiera quedado más ese ah. título Expedientes Warren. De hecho, sí. Entonces. Totalmente. Como que ese título le. A las. En retrospectiva le hubiera quedado más a la saga en español. Que cada uh -huh. movie sea un expediente Warren, dos puntos, y, y la movie, porque sí. Esta tenía más esos elementos de. Pero ja, donde siento que se desbalancea un poco y... No sé si esto sea spoiler o no, o en el trailer ah. venga. Probablemente va a ser spoiler, pero... Sí, es spoiler. los oídos, gente. Ya, si ya no sé qué empezó. vas a decir. Ajá, ja, como que, si, si, es que siento que como a la mitad cambia de rumbo. Y de pronto es los Warren contra una bruja satánica. Y dije, ok, ¿qué, qué está pasando aquí güey no? Sí. O sea, me gustó ese elemento porque pues, me gusta la brujería en las movies. Pero como que de pronto sentí que la movie... Como que cada cierto tiempo cambiaba así como de rumbo. Primero es ajá, de un juzgado, un juicio sobre un demonio, un exorcismo que posee a un niño, luego al muchacho, y luego cambia, te cambia, como digo este twist, digo, de que ahora es una bruja y narcosatánica satánica con un, en un túnel. Y, y lo, pero, o sea, sí, no, no me molestó eso, nomás siento que la movie se siente, de todas las conjuras, como la más así, desparpajada, pues, pero, pues, es, ajá, es como, tenían, como dice Adrián, tenían que atreverse a intentar algo distinto, porque incluso las primeras dos son muy parecidas, son una familia de hermanas o hermanos, una casa... Y van los Warren a exorcizar la casa. Entonces, hasta cierto sentido, está bien que se hayan separado, nomás como que sí, sí. Por algo James Wan, yo creo que James Wan leyó el guion y dijo, ah, esta la puede hacer el Chávez, el Michael Chávez. ¿no? no ocupo <laughs> yo. ¿Sabes, sabes <laughs> qué? Me acuerdo que o sea, el, el Warren es, está más cabrón que los sacerdotes, güey. Entonces como, como que exorcízalo padre y sí, le estoy diciendo que así güey como que, que a la de ya y, ajá güey así como dándole órdenes ajá. <laughs> y luego pone hay hay como otros sacerdotes de fondo que ni siquiera sabemos cómo se llama no, sí, y bien. también nos sea, aparece como el hombre más incompetente el sacerdote más incompetente <laughs> que tenía el Vaticano güey ese, a ese güey ¿Sí? mandaron wey. El que probablemente es alcohólico y te tiene pedos, güey. <laughs> o, o, eh, o el que es el becario o algo por el estilo en el seminario. Es como que hace, güey, que deje de lo que calla, deje de sacar copias, mándenlo a que ustedes vato, o, sea, sabato, o sea, sí. algo así. De hecho, me, me recordó al sacerdote de Constantine. Como que creo, creo que pudo haber sido sí, un, una referencia así en el. En no me no, el... no acuerdo quién era en sí. Constantine. Hay un, hay un sacerdote que también el Constantine, así como que el. Lo... <laughs> lo minimiza, no sé cómo se llama. O sea, el le pofa ahí, ¿no? ¿Verdad? Quiero que el sí. morrí. Sí. Sí, el que salía con él. El... Sí. No me acordaba. Que Constantine sí, es sí. DC Comics, entonces me debe gustar automáticamente. Ya. Sí, 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 pero No como sé. Como por en, ahí... en, en sí la película se me hizo como que estuvo floja. O sea, porque. Ah, o sea, sí, dejando de lado pues esto que, que comentan ustedes, ¿no? De que pues el señor Warren es como que está más fiera que cualquier sacerdote. Y, ajá, entonces como que ya desde ahí, pues, para mí es como que no. Este se supone que en las dos primeras películas era un apoyo muy bueno y aquí uh -huh. ya está hasta diciendo órdenes a los a sacerdotes. Los sí, bueno. Entonces para mí, es, para mí es como que romper una regla. Y si existe un universo que funciona, no le debes romper las reglas que es lo que me, brin me brincó mucho con Animal Creation, porque todas las reglas se las pasaron por arco del triunfo para poder tratar de hacer algo nuevo. Aquí algo similar. Que no me molesta la parte policíaca, yo amo, amo lo policíaco en el cine, claro que sí, pero aquí sí es como que, no sé, como que dejaron de lado cosas que sí hacían ellos y, ay, como que a, lo, se veían venir varias cosas, entonces como que... No sé, algunas cosas las sentí como convenientes, otras, la bruja, por ejemplo, para mí fue como que, o sea, no, nunca dijeron que quería hacer la bruja en sí. O era, sea, mala quería, Está bien, Ajá, ¿no? era mala nomás. Pero, o sea, el, el ser malo nada más, sin propósito o sin por qué, eso aplica para demonios, no para sí. brujas. Las brujas siempre van a pedir algo a cambio. Entonces aquí es como que, pues o sea, esta morra de la nada atacó una familia. Porque sí. Pues y que matar como fotos. tres, ¿no? Un niño, uh -huh. un. ¿Cuál era? De... Es que salió un... bueno salió como un cómic de. unas Como una miniserie de DC que va... se estrenó como en conjunto con el primer. Con la movie. Apenas pero... ha salido el primer volumen del, del cómic, pero de cada... como que creo que cada issue te va a contar como las historias. En el primero te cuentan como la de las dos chicas. Este... O sea, en la movie nomás las ves como. Pues un... En el flashback, ¿no? Porque ni siquiera. Pues ya están incluso Están muertas, ¿no? Una de ellas cuando empieza la movie. Y la. la Warren. ¿Cómo se llama? Lorraine. ¿Lorraine? Warren. Ajá. Ver a Farmiga, pues ellas. También sus poderes han incrementado en las movies, ¿no? Al principio Ajá. Per era perceptiva nomás extremo, como en como empata o algo así, pero. Y ahora ya ve todo así, ¿no? Pero bueno. Y en el cómic te van a contar como las historias, y supone que la bruja estaba buscando a un. The child, the lover. Y el hombre de, ajá, como el niño, el amante, o la amante. Y el y hombre de Dios, el uh -huh. hombre de Dios, que iba a ser el, el, el Patrick Wilson, pero obviamente pues nunca concluye su plan, ¿no? Pero creo que en los cómics te van a explicar porque, ajá, qué que quería la bruja, supongo, pero pues, si tienes que leer un cómic para entender yeah. una movie, pues no ajá. No, ajá. Pues ajá. no, no pegue. En todo sí. caso, saco primero los cómics, haz que la ajá. gente ve mucho de eso, y luego ya sacas la película. O sea, sí. tiene más sentido adaptarlo. Entonces, sí, pues, es como sí. que la sentí como que muy floja, como, ah, si sí, la bruja es mala y ya. O sea, pues, pues no. O sea, eso, no. eso por ejemplo, un sacrificio de un morrito. En la primera película del conjuro funcionaba muy bien, porque era una bruja que sacrificó a su hijo como una ofrenda a Satán. O sea, todavía te lo creo. Pero aquí es como que una bruja que en su perra vida ha interactuado <laughs> con esa familia que se acaba de mudar a una casa nueva y tienen como cinco meses viviendo ahí, ya. Ya los vio y les gustó para sacrificio. Pues no. Sí, es que, como okay, que... Te, te, compro, que... Te, te compro el de que ella iba caminando por ahí, vio un niño y dijo, ah, ocupo un niño. Pero entonces, ¿por qué el demonio? O sea, ¿es una Todavía. posesión? porque se transfiere a otra persona que no es lo que ella está buscando? ¿Y porque qué esta otra persona mata? Y porque, o sea, como, y luego se va este rollo, este paréntesis legal, donde ah, va a ser como Emily Rose, un juicio de uh -huh. si el diablo lo hizo o no lo hizo. Y eso pudo haber estado curada pero no o sea se desvía a sí. otra cosa y digo como que estos cambios de que no sabe qué tipo de movie quiere ser esos son los que me sacaron de onda pues cuando que de hecho ahí sí tiene mucho que ver con los con los Warren reales o sea los Warren Warren los de la vida real hacían exorcismos por todo aunque no aplicara pero esos güeyes hacían exorcismos Entonces... enfermo tiene gripas hazle un exorcismo ah, sí o sea casi padre, casi no, el padre. tiene calentura hecho bendito no hay pedo casi casi entonces, uh, por ejemplo, aquí mezclaron cosas. Si se si hubieran ido nada más con la guía esta de la bruja y que tenían que destruirle el altar, ahí hubiera, para mí hubiera estado perfecta la película, porque hubiera tenido sentido y no se hubieran desviado tanto. Y pues la parte mística mágica, uchurala, hubiera tenido sentido. Pero, o sea, pero lo hubieran tenido que quitar un, en la posesión de huevo, porque una maldición sí funciona de esa manera. Si sí tiene que haber un tótem. Si sí, tiene que recibirlos a personas estar en su casa. Eh, por cierto, el hongo ese, como de humedad, si aplican maldiciones. Pero este, no es bruja de ali, era, ya entonces, me da miedo. Entonces, ese tipo de cosas. Pero nunca sabes, hacerte si enojar iba... o algo. No, para nada. Entonces, si bien ido Voy a por Puedo a revisar esa mi sótano a ver si no hay unos, Una figura ahí, un cráneo <laughs> un totem, sí. Si un dibujito. No, pero si se hubiera ido por esa línea hubiera estado de maravilla porque hubiera sido más consistente la película y hubiera sido incluso un nuevo, otro tipo de ente a enfrentar, no nada más demonios. Uh -huh. Hubiera sido como de, ay, güey, o sea, todo aquí es terrenal, hay un juicio, hay una bruja, todos, todos son personas, pues hay, hay más peligro porque es gente. Uh -huh. Entonces, y hubiera estado chido también, no digo ya, pues para agregarle más crema a mis tacos, que hubiera habido forma de. de Entregar a la bruja, ¿no? O de cierta manera de entregarla como a la policía o vincularla, ya que había, pues, evidencia de que ella había sido la culpable de las otras dos muertes de las dos chicas. Mm. Pero sí, yo, lo, yo lo vi, le hubiera quitado el factor demoníaco a esa película por completo. Yo sí. Sí. Sí, también como que el, el origen de la bruja está así, como que bien. Ah, pues, este sacerdote que tenía el del síndrome de los anillos, como no conciencia. su cuarto Simón ¿no? su cuarto también como los Warren ahí con sus cosas ah, es, es otra que... oportunidad desaprovechada como que pudieron haber dibujado como paralelos de que porque la, la niña de hecho en la de Bel comes home que cambiaron a las actrices porque no sé si se acuerdan en la de Anabel comes home la actriz que sale de la hija de los Warren es como una güerita no creo que es otra y acá en esta movie volvió a ser la misma actriz que era en las primeras dos conjuros. Uh -huh. Y sí. se me hace como extraño que de un, en una sola película Judy Warren sea otra así de la nada, otra actriz. Uh -huh. Y ya en esta otra vez vuelve a ser como la misma niña. Eso está como bien extraño. Pero pueden, de yeah. hecho, esos paralelos de que <coughs> este, este padre es como, tenía sus artefactos y todo eso influyó en sus hijos, como para que ellos, cre o plantear la idea de que a lo mejor la niña Warren... Por tener ese cuarto también de los. Y por haber tenido toda esa experiencia con los monstruos en Annabelle Comes Home. Como que a lo mejor eso la va a convertir ella también como en mala o algo así. O no, no sé, pero hasta ni en eso dibujan como. No juegan como con esos conceptos, ¿no? Entonces eso también está. Se les fue, se les fue. Sí, sí. Me. Está Palomera, está Palomera sí, está, y no es lo sí. más, no es lo más gacho que nos han dado del universo Estar oh, estar de llorona no o siempre sea. Está la llorona. Y yo ya yo estoy me... harto de estar recibiendo, mi, mi, o sea, migajas de las franquicias, o sea, ya que se pongan pilas por. Favor. <laughs> oh, Mira, fíjate, con, sí, okay. con el horror soy como más caritativo porque, pues el horror siempre ha tenido tradición de secuelas, ¿no? Desde las Halloween, este, Viernes 13, todos. Sí. Como que a mí soy fan de que sigan haciendo secuelas en lugar de remakes. Y naturalmente siempre va a haber unas malas. O sea, siempre que hablamos de todas las franquicias, Hellraiser, este, Leprechaun, siempre hablamos de las churras, las malas y de las buenas. Sí. Y luego de la nada, luego te das cuenta, en la 6 estaba curada, ¿no? Pero otra vez en la 7 estuvo hinchada. O sea, como que eso, como que ese encanto que tiene el horror de que entre todas las de, de las 10 secuelas, como que hay unas 2 o 3 en medio que de pronto de la nada están curadas. Uh -huh. Esta creo que sí va a ser como de las flojas del conjuro. Es que aparte son dos sagas simultáneas. Es esta de tres movies y aparte está la de ocho, que incluye la veo la Monja. Que yo soy defensor de la Monja, a mí, a mí sí me gusta. Pero sí, e innecesaria, pero siento que estaba curada porque está ambientada en otro tiempo. Sale de mi ambichir y. Sí. Pero también otra oportunidad aprovechada película. Porque tenía a Thaisa Farmiga, que es la hermana pues, en la vida real de Vera a Farmiga, pero en la movie sí. no son hermanas. Yo pensé que iba a ser como su ancestro. O, 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 o ella misma de joven o algo así y no eso eso hubiera estado muy suave <laughs> pues digo, es la saga de las oportunidades desaprovechadas sí, al final mm -hmm. se enfrenta a ella no en esa otra vida sino en el conjuro 2 ¿no? que es como ¿precuela? no, el conjuro 2 ajá, es vale, precuela de... se supone que el, el, el demonio ajá que va, sale la monja en el conjuro 2 y luego se supone <laughs> que la monja te iba a contar la, la historia origen de esa monja, porque, o sea, que era innecesario contar uh -huh. esa historia. Nadie, o sea, pues era una monja diabólica, ya no ocupabas <coughs> sí. hacer una movie de dos horas que al final no te dice nada, nomás de cómo uh -huh. se originó un demonio. Y el, o sea, pero los visuales, o sea, siento que la ambientación de esa película está como curada, como era vieja en una iglesia, un monasterio. Cr creo que sí logra visuales curadas de vez en cuando. Que, digo, la, yo soy como defensor de esa movie más que la mayoría, porque mucha gente... No le gusta, ¿no? Pues pero... que lo visual es, es, es lo más es, es lo mejor de la película. Lo, lo visual y, y, y bichir. Pero le quitas lo, la parte visual y bichir y realmente no te queda mucho. Ajá, pero al final, hay innecesaria. Esa pues es la conclusión uh -huh. que te queda, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Pues no sé si quieran decir algo final sobre el Conjuring o ya la destruimos suficiente. Si no tiene nada que ver, véanla. <laughs> Sí, y ya vieron todas las otras, sí. O sea, yo ya, yo ya, yo ya como que tengo el pie muy metido en el lodo, como para no verlas. ¿Sabes? Sí. O sea, uh -huh. it's, está oh, mediana. Ajá, está bien, podría haber pasado así como el fin de semana viendo algo peor, ¿no? Entonces, sí. como que en ese sentido. Sí. ¿Sabe, sabe, ¿Sabes qué vi? A spiral from the, ah, from the oh, book Simon. of Simón. <laughs> También es. <laughs> Esa sí es una mega decepción y yo también me quemé las desao muchas de ellas. ¿Tú no las has visto de Olivia, la de Espiral? ¿Ya, ya la vi también. Sí, no, ahí que, que hablar que me la puso. de esa. Hay que hablar de esa. Sí. Hay que de esa. Ok, no, pues está bien, digo, nunca hablamos... Como que este show nunca lo hicimos hablando de estrenos porque no había movies antes, pero ahorita que ya empieza a haber más movies de terror, digo, supongo que para el siguiente show hablaremos de Un Lugar en Silencio y lo que sea de horror que salga en estos días. Ya sé, o sea, que no, he visto, no he visto la de Anne Holy la de... La de... Está producida por... Sam Raimi, pero también pienso que no va a estar tan curada. Pero a lo mejor la vemos para el siguiente show y ya la pueden encontrar. Y ya salió la nueva de George Romero. Bueno, la nueva, entre comillas, que estaba perdida, la de The Amusement Park. No la he visto, pero también a lo mejor para el siguiente show la podemos. Ah, okay. yo, Una película yo, que filmó en los 70s, pero como que se había perdido y Charter la restauró y la remasterizó y todo lo rollo. Yeah, Entonces, yeah, creo que la, est yeah. la estrenaron ayer. Pues para los afortunados que lo tienen, pues la pueden ver ahí. Los que vivimos aquí en Región 4, pues no uh -huh. tenemos nuestros métodos para verla, ¿no? Oh, pero a mí sí, me llamó, sí, digo, se estrenó ayer y tenía muchas ganas de verla porque, pues, George Romero, una nueva movie de él que filmó hace 40 años y estaba perdida y como que suena todo alrededor muy curado. Y está teniendo buenos reviews. Dicen que creo que tenía como 32 años cuando las rodó y que dice una movie super madura para un director súper joven, ¿no? Entonces. Pues ya, sí, claro. Ya. Nice. Y hablar, digo, pero sí, ajá, de Spiral, si quieren comentar algo de Spiral de mega decepción. Samuel L. Jackson cobró como por dos días de rodaje y se y se fue. y... Ajá. <laughs> Dijo, pero, gracias o sea, por alimentarme. Peace out. Ajá, peace out, motherfuckers. Y se fue, porque sí. No me lo no, ajá. No me lo pude tomar en serio. O sea. Uh, no sé si es por el efecto que tiene Chris Rock, que está chistoso, pero como que o así sea, es normal que los policías, no? En película policía, que, o en película donde se haga policía, te, te lanzo un chascarrillo de vez en cuando, pero pues era Chris Rock, entonces no podía evitar como que reírme o no tomarlo muy en serio, no, no sé. Sí, sí, sabes, eh, tiene demasiado humor involuntario. Pero Ajá. no sé qué tan involuntario, porque siento que intentaron darle como un treatment de Fast and Furious, como, <laughs> como una bro movie, porque el personaje de Chris Rock es como, oh", o se le dice a su esposa que no la deja ver a sus hijos, que, uh -huh. o sea, por, por problemas del el sector al que está siendo dirigida que de hecho fue así como un comentario que me hizo mi, mi novia cuando la estábamos viendo y como pedo como qué pedos o sea, hasta así como bien como bien para vato dicen entonces como que sí identifiqué como ese sentido como como que tal es sí quisieron hacer como un Fast and Furious pero como con el gore de eso que no se me hizo tan hardcore tampoco como para el, no. las o sea los lo de las Incluso las trampas, la primera película. Las trampas están súper chafas, eso sí me decepcionó, sí, porque yo creo no, que sí. las y más sí. digo, yo es que lo había comentado aquí, que hice como un maratón de casi todas ellas, estén buenas o malas, si algo podíamos rescatar es que las trampas estaban creativas. Creo que la mayoría de las movies que vi, las trampas estaban creativas, tenían cierto sí. nivel de ingenio, sí. aunque la movie estuviera chafa. O sea, de todas podías rescatar algo. En esta sí. sentí que las todo pasó como muy a segundo plano y Digo, uh -huh. eso es el punto de la saga, No ves las SAWAs por la trama, entre comillas, no las ves por la trama, por eso, otro, sino por el plan maestro que genera el, el asesino. Y aunque quiera un copycat o como les llaman, uh -huh. de todos modos, ni siquiera copió bien como esa parte, ¿no? Y que hasta está el bien, Cheek novio. Stop, está que es está bien, más... novio. Perdón, está no, bien, sea novio. Algo. Saber quién es. Yo, yo sí no sabía, yo, yo pensaba que era la. la Directora de la policía, no que cómo se llama. Ah, ya sé, se, se, ve, se ve una escena que está así como que hablando con el Samuel Jackson como, oh, que no sé qué es, como que están molestos de lo que hizo. O sea, como que te da a entender que son corruptos, pero como que, que creo que al final ya no llega nada porque se mueren, ¿no? O sea, <laughs> todos, pues todos se mueren. O sea, ya no sé, como que todos eran corruptos al final, hasta su papá, pero... Ajá, y que es otra cosa de que en... Es... Pone que esta movie fue filmada, o no sé cuándo fue filmada, pero... Pues fue una movie hecha mucho tiempo antes de todo este nuevo discurso de la policía. Que las policías siempre han sido vistas, nomás en las movies, son vistos como héroes, ¿no? En la vida real y sobre todo en nuestro país. Aquí le, tenemos le tememos más a la policía que a, que a un maleante en la sí, calle, ¿no? Porque... Totalmente. Y todo en Estados todo, Unidos sí. también, o sea, hay... la corrupción está en todas partes, ¿no? Nomás en México, pero en Estados Unidos siempre los policías son vistos como héroes. Siento que esa película quería, como, vamos a darle la vuelta y ahora los policías van a ser las víctimas y nos tenemos que preocupar por ellos. Pero siento que hasta eso, como que en estos tiempos ese, ese discurso de, mira, pobre policía está... Hasta... Y, y todos eran horribles personas, como que digo, no, ¿quiénes son no las víctimas pensa. aquí? Ajá, como que pues me debo agüitar. O, está, o sea, Jigsaw, entonces a ver, es un superhéroe, es como Batman, ¿no? Está limpiando las calles de policías okay. corruptos. Es, es como ver Krampus. Es como ver Krampus. Es como que toda la familia son una bola de patanes aquí igual. La, todos los policías son una bola de corruptos o ratas. O han hecho algo muy, muy malo. Sí. Y se eh, lo merecen. Ajá, pues sí, pero Krampus logra manejar cierta dualidad donde. Ajá, tampoco quieres ver que los maten, ¿no? O sea, como... Sí, el, 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 el peor es que, siguen, que todos siendo, tenemos siguen siendo una familia. Ajá, sí. siguen siendo como una familia. Acá ah, sí. es la policía, es como que ya no hay... Vivimos en tiempos donde ya no hay empatía por la policía. Y siendo que sale como en un mal tiempo. Y no es que no, o sea, puede seguir habiendo movies donde la policía son los héroes, ¿no? Supongo que va a seguir pasando. Pero... Como los presenta la película... No, en este ambiente así todo hostil, amarillento, sucio, sa como que no sentí que hubiera peligro de nada. O sea, nunca me pre te preocupaste por Samuel el Jackson. Yo bueno, yo también llegué a pensar que lo mejor era el malo, pero dije, no. So no sé, estás también así como. ¿Sabes qué? <laughs> S Siento que, que. Como que la. Ah, se per perdí el hilo porque. Por mi porque culpa, no, perdón. O sea, no, es que se, se pensé, pensé, pensé como en tres cosas. Pero, o sea, <laughs> ok, ya así como que. Volviendo, siento como que también intenta limpiar un poco la, la imagen de los policías en el sentido que o sea, he estado viendo a, como una tendencia en, en las nuevas como series, películas que han estado saliendo, en el que hay policías negros, como sí. que ya si sí hay policías va a ser negro. En, entonces como que pasa aquí. Eh, y si no es negro, es una mujer latina, entonces así como que como que está viendo una, una tendencia también así como, como en queriendo mm -hmm. empatizar. Por ejemplo, en Mary of Easttown también el jefe de la policía es negro. Y no sé, como que como que también estaba así. Eh, pensando cómo las películas también medio influyen en, en ese tipo de narrativas, más bien, pues en esas películas mm -hmm. en que the, son. En The Conjuring también. Ahora que lo pienso. En The Conjuring también. Sí, sí, sí. La paramédico, bueno. el policía. Pero bueno, eso, sí. pero eso no creo que sea. Des... Porque muchas de estas ya estaban planeadas y filmadas. Dudo mucho que hayan sido a raíz de. de X o Y cosa. Me quedé a la mitad del pensamiento de que el actor. el que era el compañero de. Chris Rock se llama Max Minghella el actor, pero dirigió ¿Mmm? la movie de *Teen Spirit*. No sé si la vieron con El Fanning. Que Teen Spirit. Siento... Oh, no, no, no la vi. Nada que siento que nadie la vio, pero está curada. Supone que es como es como una especie de esa tira de los *American Idol* o algo así, de que supone que el Fanning el Fanning es una chica de un pequeño pueblo que aspira con ser famosa en un show de estos de. Cantando por un sueño, cosas así, o la voz, uh -huh. o no sé qué, estas cosas. Uh -huh. Entonces, pues se inscribe pensando que, eh, pues no, pues lo voy a intentar porque su sueño es ser cantante, pero como que si sí empieza a ascender como en la escala de audiciones y procesos y todo rollo. Entonces, cada vez los niveles están uh -huh, okay. como más. Es un drama, es un drama, pero está. Entonces, digo mejor, Max Mingela uh -huh. debería quedarse como director y no como actor. <laughs> Sí. sí, sí me tomó por sorpresa que fuera él el asesino hasta que me di cuenta que era él. Pero sí, <laughs> como que... Para mí lo delató, spoilers, ¿no? Ya, pues ya que... <laughs> ya se arruinamos los quinientos. <laughs> <laughs> Pero sí, o sea, este... No, o sea, es una trampa lo del... Tatuaje, ¿no? Este, y nunca vemos su cara muriendo, o sea, no, no, la cámara a propósito no enfoca su cara muriendo, uh -huh. o, o, o una toma que confirme que es él, Simón. Sí, ¿sabes? Entonces, como que, como que dije, no, es, es, es este güey porque no lo vimos morir a cuadro, entonces. Okay. Para mí, bien. lo delató, se empecé a sospechar de él. Cuando le está marcando por teléfono y que se escucha ya en todo el llanto del bebé, porque es como de, por no como... muy muy buen timing me quedé. Sí, eh, que... Los bebés, Lloré ¿has tenido la... algún bebé alguna vez? Lloran en <laughs> todas horas. No. Te, ¿Te he tenido? Digo, yo, no tengo bien, hijos, bueno. dar, pero... yo no, ¿verdad? pero tengo muchos sobrinos tengo dos <laughs> hermanos. Entonces eres niño, eres que... niño fóbico. Wey. Niño fóbico, sí sí entonces, entonces como que a mí no se me hizo natural esa parte y usualmente cuando hay escenas de ese tipo usualmente sale pues el papá como cargando al bebé o que lo está asomando y haciéndole un cariñito a la cuna algo así mm. o sale la esposa que le dice no te preocupes yo me encargo o sea sí estaba algo. como en un fondo así de ladrillo bien genérico así de que así como yo oye <laughs> y eso ocurre Ocurre bien temprano en la película. Incluso eh. cuando le quita el celular, que le dice, Ey, no, leas das fanfiction de Twilight. Eso nadie habla así, ¿no? Pero en la movie, ¿sí? como... o sea, no, esos policías, ¿no? Creo que sí le dicen en algún momento, ¿no? Cuando le dice, préstame tu celular y... No te pongas, o no sé si fanfictions o no te pongas a leer Twilight o algo así, pero... No te pongas a ver Twilight. Ah, digo, eso, eso no es comentario como de en un... O sea, como unos... Pol entre policías no hablarían así. ¿eh? Lo diríamos nosotros, pero no así como un grupo de policías en Miami, no sé para dónde están es como Ajá, sí. eso. Estaba como muy fuera de, o sea, aparte, ajá, haciendo la rutina de Forrest Gump de principio. Digo, eso es... No, me imagino policías siendo así de de, así de simpáticos y divertidos. ah Simón, serían como más Bien. ofensivos y uh -huh. Y haciendo como bromas más vulgares, más crasas, pero sí. <risa> pues <risa> Sí, no. Me decepcionó sí, no. Sao Espiral del libro de Sao y se queda en tu Be de aparte, ¿no? Esperemos que John Kramer regrese. Pues a ver. Tuvo, en las movies no tuvo hijos, ¿verdad? Tuvo. porque en la movies se muere. Pero está yo embarazada. El bebé. Ajá, uh -huh. está embarazada. Pues todos esas películas les Cada película salía un twist mágico. Podrían hacer de que realmente sí, no se murió el bebé. Si nació, nomás lo cambió, o, o creyeron que se había muerto hubiera <laughs> preferido que dijeran que, que Charlie era ese güey, era el hijo perdido de John Kramer, de John y, Kramer que estaba sí. y que estaba reviviendo el legado de su padre. Algo Hola. así me hubiera gustado. Yo me agüité que en la última mataran a la mamá porque yo pensé que ella iba a seguir el, el siendo la Jigsaw, la, la nueva Jigsaw, la esposa del Kramer. Uh -huh. y... O sea, sí es como por una movie, pero creo que en la última ya le la, la, la explotan así la cabeza también con la trampa esta clásica. Y luego resultó que era otro detective, pero resultó que el del principio, el de la pierna, siempre estuvo vivo del doctor, el Cary Elwes. Pues, se sacaron. Ah, me fascina todo esto, que lo sacan sí. de la manga y que siempre fallan las los autopsias o los exámenes sí. forenses. O sea, el... sí, ¿quién los hace? Y me trabajo, o sea, si van a hacer un trabajo así, mediocre yo quiero ese trabajo forense. Adrián desapareció. Pues pero... bueno, entonces yo con eso podemos dejar nuestro. Comentarios de espiral, parece que no nos gustó nada. Entonces, no sé si rápidamente alguien quiera hacer una recomendación positiva de algo que hayan visto. Pues, hay que si haces? quieren ver policías haciendo chistes divertidos, vean Brooklyn Nine-Nine, no es terror, pero está divertido. <laughs> Eso no es terror, Olivia, pero está bien. Yo vi Cruella, no es terror, pero puede temer por los perritos. Es fashion, está bien. Es fashion, es fashion crimes, ¿no? Son crímenes a la, a la moda. <laughs> no, y bien, yo. Creo. Pues yo creo que sí los recomiendo. ¿Viste sí. El piloto, ¿viste? El, la yo. historia de Lizy cómo se llama. No, no la he empezado ah. todavía, pero sí está. Porque quedamos que tú nos ibas a. Sí, que yo la iba a, re a resumir. Nos, nos ibas a decir si estaba buena o no. Oh, yo, yo vi una película, eh, mi hermano lo encontró para mí, me gustó mucho. Eh, está sencillita pero bonita, se llama uh, Tijin como genio. Uh -huh. Los genios, ajá. Está bonita, bueno, está sí, raro <laughs> está está por amor, por pero está, está bien sencilla. Uh -huh. Es así como, es papá luchón con su cría, este uh -huh. el niño es como sordomudo y pues este amor, ay, es mático. Eh, y este morrito, mm. pues bien, bien lindo, buen hijo. El papá sale a, a trabajar, el morro se queda en la casa solo. Y un día en la nueva casa se encuentra con un libro de brujería. Y se le ocurre como que bueno, iré a convocar a este genio para que le conceda el deseo de poder tener voz. Uh, pero, ajá, algo así, pero más, más cruel. Y ya, pues el morrito se pone como a, a convocarlo y toda la onda. Pero pues el detalle es de que los morros de ahora no dan instrucciones, pues, o sea, si vas a convocar algo, yo va a hacer un conjuro, le el instructivo, mijo, ahí estaba el manual todo. Y pues ahí sí, le decía bien, bien claro, ¿no? Que tenía que sobre, o sea, sobrevivir 24 horas con ese guay. Y si conseguía sobrevivirlas, sí se le conseguía el deseo, pero a cambio de algo. O sea, le iban a quitar la voz a alguien. Entonces, la película está bien suave porque sí te mantiene entretenido. Y, y el final está como pues es lo que se puede esperar me gustó mucho, está sencillita pero bonita, y la otra que vi que no me gustó es una que se llama Spell Spell, Spell que de hecho es, ajá, todo el elenco, todo el cast es uh, afroamericano no me molesta, está bien porque pues la película es de vudú, entonces tiene que, tiene sentido eh, eso es más como de una, un batillo que sale de su pueblo y se vuelve así un vato de varo importante así, ¿no? y total de que vuelve a su pueblo que está hasta, el, hasta la cola del diablo porque se le murió el papá total de que va pues, para rendir sus respetos pero pues en realidad el pueblo pues como que le entran bien macizo a, a lo que es el vudú y pues ahora el vato tiene que desempolvar lo que el papá le enseñó porque el papá le entraba mucho a la magia tiene que desempolvar sus conocimientos para poder sobrevivir él y rescatar a su familia hay cositas que están suaves que sí tienen que ver con el vudú pero en sí la historia se me hace como se me hace como floja entonces realmente no, no te alcanzas a preocupar mucho ni por los personajes llega un punto en el que te quedas bueno pero pues van a salir libres o no o sea entonces um, una está chida la otra no pero sí son, es lo que yo vi este tiempo muy bien yo voy a mencionar dos rápidamente. Bueno, Adrián, tú ya mencionaste algunas movies o algo, ¿no? No, no, de hecho, nada más quería mencionar Jigsaw o sea, y... Ah, sí. y la del Conjuro 3. El Conjuring. Uh -huh. Yo vi dos, las dos están en HBO México, no sé si lo tengan, que pronto va a ser HBO Max, según a finales de junio, no sé este si. Este mes. Se va autoconvertido, te van a hacer que pagues suscripción extra, claro. pero. Tengo esperanza de que van a estar las movies de DC ahí, las que no tengo, entonces esa es mi excitación. Nada más quiero mencionar dos movies que están en HBO, una chafa y una súper chingona. La chafa se llama The Cave, La Cueva, del 2005, que salió sí. el mismo año del descenso y que todos dicen que el descenso opacó esta movie. Pero nah. The Cave no me gustó para nada. Sale Lina Headey de Game of Thrones. Y Piper Perabo de Coyote Agly, ¿se acuerdan de esa movie? Pues sí. sale una de las chicas de Coyote Ugly. Pues era el 2005, ¿no? Estaba como muy fresco. Lina Hiddy, verla súper joven, se me hace como bien raro porque siento que es una actriz que se hizo apenas famosa ahorita. Bueno, uh -huh. ya era, ¿no? Pero sub mega reconocida gracias a Game of Thrones y ya debe tener como 30 y 40 y tantos, ¿no? Pero pues obviamente lleva actuando desde sus 20. Entonces verla como en movies de hace 20 años está como raro porque, ah, mira, era ella antes de... De que era, fuera famosa, ¿no? Yo como creo... Idri, Id, Idris Elba sale en la de... El Exterminio 2. Y digo, ay, güey, este güey ya salía aquí. Pues todavía no era Idris Elba que conocemos ahorita, ¿no? Super Pero momo. igual Lina sí siempre se ha mantenido como en, en el género. O sea, siempre ha hecho género. Ella era Sarah Connor. Este... Well, en las Chronicles, ¿no? En Sarah la, Chronicles. La reina, la reina en Esparta. Ajá, Entonces, este... Nunca Ah, no, en la 300, mamá la purga. En Jude. En el. No, el sí, West. o sea, no digo que no haya hecho movies, obviamente. Sí no, digo, movies. digo que se ha mantenido siempre en, en género, o sea, siempre es fantasía Ajá, o, sí. o, o, o ciencia ficción. Sí, es cierto. En The Purge es la esposa, ¿verdad? De, de Ethan Hawks, ¿sí es cierto? Sí, man. Ajá, pues, sí, pero como que siento que nunca saltó al estrellato como después de Game of Thrones, como que ya la ubicaban mm -hmm. todos, ¿no? Y, pero ya tenía como roles previos. Sí, digo, o sea, esta. Es cool que se haya mantenido como que en el, Ajá, en el sí, género sí. porque es lo que le, se nota que le gusta sí, y que se lanzó su como pues al estrellato de en Game of Thrones que pues es género, ¿no? También, sí, man. sí, que nadie pensaba que fuera a ser el hit que fue. Si vemos el principio Game of Thrones pudo bien pudo haber sido algo así como de nicho que como Walking Dead que de la nada se convirtieron masivos, no son como esas cosas que no te explicas. Ajá. Uh -huh. Porque pues era esto, era como mitología de dragones, era como algo bien geek, bien nerd, que por alguna razón conquistó a todo el mundo, ¿no? Entonces, este, yo creo a lo mejor también ella dijo, ah, esto no va a pegar, pero Simón, hago una temporada y, y me pagan y ya, ¿no? Pero nunca imaginó. El punto era que esa movie de Cave está súper eso Son viendo exploradores que van a una cueva que no ha sido explorada desde el medievo y encuentran acá como unas pinturas de unos entes alados que supone que esa cueva estaba siendo bloqueada por una iglesia, pero ellos entran a través de las ruinas de la iglesia y no sé si ya la viste Libia porque creo que ya la vi, la viste sí, en sí, el sí. cine de hecho, Neto, estaba en secundaria, tenías que vi. como ocho años aquí, ah pues estaba no, en secundaria, este, entonces, bueno se las platico a la gente, no supongo que no todos la han visto, pero sí pues la premisa pues pone que pues es, es una premisa no whatever, el punto es la ejecución y si sí, la pues la geografía, todo está como bien chafa. Una vez que están en las cuevas, no saben ni qué está pasando. Y y todos dicen: el descenso la opacó porque está en el mismo año. Y sí, el descenso es mil veces mejor. Así de no, veces mejor. No vean The Cave, la cueva. Aunque esté en HBO. Digo, vean si el quieren, descenso. Vean mejor The Descent. Y la uh -huh. otra, la que vi, que está súper chingona, es una que se llama The Sentinel o el Sentinela del 77. Está, también está en HBO, se me hizo bien claro, porque son el tipo de movies que no ves en México, así, pues en una aplicación legal. Uh -huh. Y más porque es una movie de culto que había escuchado, puse en Box, una movie que he escuchado el título así por muchos años, pero nunca la había visto. Y estaba así como, pues dando scroll por la aplicación, decía The Sentinel del 77. Y dije, ah, pues, he escuchado mucho de esta movie. Y esta la película, así me. Como que me... no quiero hablar mucho de ella, porque son de estas movies de que sí. Ahondo demasiado, puede que sea spoiler. Uh -huh. Pero, pues, la premisa, así general, es de una modelo en Nueva York en los 70s, de, de comerciales y de revistas y todo. Pues es como, es como una modelo, así como cool, ¿no? Y, y, pues, empieza a rentar un apartamento, así bien extraño en Nueva York. Pero se supone que en el apartamento, pues, no vive nadie más que en el último piso. Se supone que hay un padrecito. Pero el padrecito todo el tiempo está viendo, así como, la ventana en el último piso es como lo único que, que está ahí no que él nomás está sentado viendo y se ve nomás la silueta entonces pues la morra esta empieza a vivir ahí pero conforme entre más pasa el, los días y todo empieza a conocer a los demás inquilinos del edificio tiene vibras medio rosemary's baby de que luego mm -hmm. los vecinos te das cuenta que Son un están medio raros ah, están como no, medio no, raros pero lo que está. Ah, sí, es como parecida, nomás que en lugar de un bebé o que se embarace ella. Más bien. Empieza ella a creer que ve cosas. O cree que los vecinos hacen cosas medio satánicas, así demónicas. Y empieza a encontrar señales y todo. Y la amor la morra tiene como un. Está de la relación que tiene, porque tiene como un novio. Y el novio como que le pide matrimonio. Pero. Ella como que no. No acepta, pero siguen saliendo, ¿no? Y él sigue como con esperanza de que eventualmente va a aceptar. Como que la relación está como un poco así, como madura, así. Incluso, porque o sea, no está así como tipo de relaciones chafas como de movie. Como que entiendes que son dos personas que se quieren. Él como que ya le pidió matrimonio y ella no quiere casarse, porque quiere su independencia. Pero no dejan como de verse ni nada, nomás. Él acepta como, ah, pues algún día vas a querer casarse conmigo, ¿no? Pero ella ya tiene como pasados de... Porque se supone que de niña ella cachó a su papá en una orgía entonces se quedó como con traumas intentó suicidarse pero no lo logró obviamente entonces desde entonces tiene como traumas como muy sexuales entonces todas las cosas que ella ve de los vecinos siempre están inclinadas como al sexo o orgías tiene como dos vecinas que les llaman las lesbianas digo más ofensivo porque son los setentas pero eran nomás se a ellas como las lesbianas y son dos mujeres pues que cuando ella va a visitarlas o algo las ve como. Ellas la, las ve como si ellas la vieran con deseo y cosas. Entonces, es, la movie está como bien trippy porque todos los vecinos están bien raros. Pero conforme avanza la movie, empieza a entender qué es lo que está pasando en el edificio. Entonces, digo, les podría decir, pero no sé si quieren que les diga o no, o no les digo Porque siento que esa, esa revelación está bien cabrona. Okay. Y es la que a mí me explotó. Okay, la... okay. Entonces, no sé si quieren que les diga o no okay, les No lo, No los digas. No No la película, la voy a ver. No, sí. Ese... Y aparte. El título se llama El Sentinela, pues. Y con, tú, tú también estás pensando como, ¿qué tiene que ver ese título o este concepto con todo lo que estoy viendo? Y te empieza el a empujar... sacerdote, hacia, ¿no? Te Ajá. empieza... Ah, ja, es que no... Por si, no, si saben que es un sentinela o no, bueno, no son los de X-Men, ¿no? Los robots, pero... Sí. Se supone que el sentinela es como una especie de... Como guardián de, de algo, ¿no? Ajá. O guía o algo. Entonces... No sé, ajá, es que el, el twist final está bien perro, pero está súper diabólico. Yo tuve, no tuve pesadillas, pero dije, es una muy viejita, no pasa nada si la veo de noche. Y no mames, no, no, los últimos 15 o 20 minutos de la película me generó visuales bien feos, así de que no me los pude quitar de la mente toda la noche. Porque salen como cosas, no sé, está, es, no sé, repito, se llama The Sentinel, es del 77. Va. La dirigió Michael Wiener, que es el que hizo las de Dead Witch con Charles Bronson y. Y sale. Y de hecho, en una de The Dead Witch sale Jeff Goldblum Super Morrillo. Y en esta movie sale Jeff Goldblum, es el fotógrafo de. O sea que toma, hace como los photoshoots de la modelo. Pero pues el vato tenía como 20 años, no sé cuántos tenía. Entonces está chistoso ver a Jeff Goldblum super chico. Sí, Incluso fue antes de la, de la mosca, ¿no? No, no 20 años, pone que mejor más grande, pero. Pues está chistoso verlo como en su etapa pre. Ah, y sale Christopher Walken también. Salen un chingo de actores bien famosos, pero súper jóvenes, así de que los ves y digo, no puedo creer que estos actores estén saliendo ahí. El novio de la protagonista es el vampiro de Fright Night. Ahorita no creo okay. que también habló de Fright Night hace varias semanas. Sí. El que sale del vampiro el, en Fright Night acá es el novio de, de la protagonista. La protagonista es la única actriz que no haya visto como en nada o no la reconozco, pero sí, su... Su Odisea está súper, súper loca. Y está <risa> curada. <risa> okay. Le puse 5 estrellas en Airbox porque no me esperaba que la movie me, me gustara tanto. sí me, me explotó la cabeza. Y pues. Oh, wow. pues uh, entonces busquen. The Sentinel. O el Sentinela. De Michael Winner Y pues. Me llegó una alerta. Ah no, todavía quedan 10 minutos. Ok, pues entonces yo creo que podemos pasar ya. A hablar de 26 fantasmas. <laughs> para mí fueron 26. Para Adrián fueron 13 y para Livia también. Uh -huh. Una movie de... Por aquí noté el nombre del director. Solo hizo dos. ¿Te acuerdas? La vez pasada cuando dije que había ciertas movies que me recordaban. Blockbuster dije, ah, esta y Barco Fantasma. Barco Fantasma. Y resulta que las son, son las únicas dos movies que hizo ese director. Uh -huh. Y dije, no sé si lo sabía o mi subconsciente. 13 Fantasmas es del 2001 y Ghost Ship es del 2002. Y esa? es del director Steven Beck. Hacía muchos efectos visuales y cosas así para otras películas. Pero como director, director, nomás hizo esas dos movies. Entonces, pues... No sé es... por qué. O sea, debió seguirle. Debió seguirle. Entonces, pues esa fue la recomendación de Livia. 13 Ghosts. Te pregunto por qué querías que la viéramos, por qué nos torturaste con, con sí. semejante película. Oye, tienes que admitir que esta película no estuvo tan mal. Técnicamente la vimos cuando éramos chiquitos, aunque estoy segura que todos la vimos así muy peques. Técnicamente esa película nos marcó de niños, porque te apuesto a que no, no, no pensaste, o sea, ahorita que la volviste a ver, no la viste con los mismos ojos. Hasta tú dijiste o llegaron a pensar, ay, esto me daba miedo de chiquito. El, ch y, el chacal, el jackal, sí me daba miedo de chiquito. Bueno, de estamos, adolescente, porque sí. no estaba tan chiquito, pero sí. El chacal <laughs> fue lo mejor de la película. No, lo mejor de la película fue Matthew Lillard. En sí, toda la película, para mí, lo que me llama la atención es de que es, es, un, es un remake de una película que no tiene nada que ver con la original, si acaso, pues que son tres entidades. Sí, mal, la en idea sí, básica. Son súper o sea, es totalmente <laughs> otra cosa. Y, y aparte, como que el único que se toma en serio la actuación, aparte de los fantasmas, ¿no? Eh, y es Matthew Lillard, porque todos los demás como que están ahí para... Porque pues es el jale. Pero Matthew Lillard, ese sí se va de lleno a, a lo que es, o sea, a sacar el jale bien. La sí, niñera está curada también. La Maggie, ¿Cómo se llamaba? Sí, Maggie. Sí, no. De hecho, eso es otra, o sea, mira, ahí es, es, está saliendo el progreso, ¿no? O sea, ahí no muere, no muere la... La minoría, eso de la minoría. Aún así sigue estando extraño que una familia tenga una niñera afroamericana. Sí, y cuando está, era, no son blancos, son como griegos, sí, pero fen... aún así. Sí, son... está ofensivo que la pongan como bien <laughs> floja. Eso sí. <laughs> sí, sí me causó pero ruido. Pero sobrevivió. Como... Sí, me, sí, me, sí me causó ruido como el estereotipo nada más. Pues. Sí, uh -huh. como de niñera. Pero... Igual, también yo me acordaba que salía Shannon Elizabeth, pero como sí. que no hacen no hace nada en toda la movie se está viendo como al espejo como por media hora y yo dije ya no, no va a hacer nada hay una escena donde está en el espejo viéndose no sé qué tanto se ve sí, en el baño y tarda dura escena dura un montón están pasando como un montón de cosas por fuera y ella sigue ahí viéndose en el espejo y, y abre la regadera la, la tina y está la fantasma no o sea los visuales sí están curadas bueno yo, no sé si vas a decir más cosas sí. no, no los o sea, visuales que... están muy sabes sí o sea tengo que ser sincero no se me hizo como la mejor movie del mundo. Creo que la recordaba mejor. Pero debo darle crédito de que los visuales. Visualmente está muy curada. en un, O sea, el concepto. Y sobre todo porque vi primero la viejita, ¿no? Vi primero la de la 60. Y sí. Como que siento que esos son, así se deben hacer los remakes, ¿no? De que en algún momento alguien quiso hacer una película. Y. Tenían un buen concepto, pero lo ejecutaron mal porque pues, en los 60s no había tecnología. Y tenían esta idea de que la pantalla se ponía azul. Entonces tú tenías que ver con unos lentes. No, obviamente no son estos, pero en aquellos tiempos les daban lentes. Si lo veías por el lado azul, los fantasmas no se veían en pantalla. Y yo hice el experimento. Nomás veía por el lado azul y la pantalla se veía nomás azul. Pero cuando lo veías por el rojo, veías los fantasmas en la pantalla. Uh -huh. Es pues una ilusión. O sea, ya es como separación de película y cosas que es procesos que sean antes, ¿no? Entonces dijo, ok, William Castle, el director del original tuvo ese ingenio de pues tenía que intentar algo para atraer gente a los teatros, a los cines, ¿no? Y como con esa idea, porque incluso en la movie salen los lentes que tú te tenías que poner antes, acá los hacen parte como del plot, de que nomás con los lentes tú puedes ver a los fantasmas. Uh -huh. Entonces, creo sí. que sí está hecha como con mucho ingenio de una premisa buena, pero mal ejecutada. Ah, este, y aparte, el mundo expansivo que pudieron haber hecho... Si me hubiera hecho más interesante la idea de casar a los 13 fantasmas. Que ya lo que vemos acá, ¿no? Porque son como unos Ghostbusters. Pero... Sí. Eh, este... Como más del infierno, pues, ¿no? Tienen estas cajas. La, siento que la mitología alrededor está muy, muy curada. Lamentablemente la movie ¿Sí? se queda como en el slasher nomás. Pero toda esa mitología... Hasta? Mande. La casa, es la casa es como otro personaje, de hecho. Sí, el diseño de o producción sea, sí. de la casa, los fantasmas, el diseño de los fantasmas es... Siento que movies como Cabin in the Woods le deben muchos diseños a esta película. Para bien sí. o para mal, pues, ¿no? <laughs> como Así como esta movie se inspiró pues, de Hellraiser o de otras cosas, pero como en escalas. O sea, si alabas uh -huh. a Cabin in the Woods, no puedes no alabar 13 fantasmas porque hay muchas sí. cosas similares de fantasmas o de monstruos atrapados. Sí. Creo que es no mala ejecución, ocasionalmente cheesy de la movie que te brinca 20 años después. Sí, Pero, me ¿sabes? como Perdón. que apuntaron mal. No, está bien. Siento yo no, nada más, digo, apuntaron mal. Como que debieron enfocarse más en los fantasmas y en la casa. Y Matthew Lillard. Así ya. sigue tú. Pues bueno, Adrián, no, si tienes tu pensamiento en la punta de la lengua, avi aviéntalo. No, sí, pues var varias cosas como. que not noté, como dices, Livia, o sea, ya. ya es... O sea, esta película salió cuando yo estaba en cuarto de primaria. Y definitivamente. ¿Te recordabas a la, la Fantasma? Yo no me acuerdo. Sí. Me... <laughs> sí, yo no. Sí, no, sí, No sí. me acordabas <laughs> explícito. No, sí, sí. Recuerdo casi. O sea, la mayoría. Recuerdo el Chacal, el, el del bate, digo, el del martillo. El bebé gigante, ¿no? También. Así como el gordo, o sea, el, como el, la, el ah, niño ajá, pues, el bebé también. mamá. Sí, como que no, no me acordaba del niño vaquero, algunos otros, pero esa definitivamente, y el, y el chacal y el martillo, esos tres fueron los que sí se quedaron así, en, como que sí me generaron un trauma, ¿sabes? Porque sí son los que no se me olvidaron. El este, chacal sí, pues la reja está pero, en la cabeza. Sí, ese es el más, yo creo que ese es el que a todos, ¿no? Y eso iba también, o sea, el, el diseño de, de producción estaba, o sea, como que la película invirtió más en el diseño de producción, en el set, en el diseño de las criaturas, este, y así como en un nivel de, o sea, se nota que apuntaron como a, a un nivel de blockbuster y le salió más horrorífico de lo que, que querían, porque siento que es como... Siento que es como dos películas. Estás viendo una película así, como una historia súper conmovedora de esta familia. Así. ¿Sabes? Porque hasta hay un niño chiquito, entonces, como que, como que, ah, o sea, inicia con esta secuencia. Que de hecho, está muy, creo que está muy bien lo, lograda. Vemos, eh, más bien escuchamos la historia de cómo se quema de la que casa. más pierde... panea la cámara, ¿no? En un giro. Sí, y pasa el tiempo, ¿no? Y te cuenta uh -huh. la historia. Eso, eso está muy ingenioso, está curado. Está muy, está muy bien lograda, en realidad. Creo que toda la, la película es, si, siento que tiene como esta historia muy familiar. O sea, realmente es una historia muy, muy. ¿Sabes? Porque al final la clave es el amor, ¿no? O sea, en, en, entonces, este, como que tiene en el, en el centro de de la película hay, hay como que esta conmovedora historia familiar, pero los visuales y creo que más bien como está editada la película como ese efecto de saturación que o sea, te ponen así como que caras, ¿no? Maquilla sí. el maquillaje de las criaturas y como que está editado de una manera que te hace sentir así como como disconfort, como cortes rápidos como estos, estos cortes en donde ya el no veamos el fantasma. Muy dos es, mileros. Sea, ese tipo de cine era como muy dos miles, ¿no? Sí, en como bien. Como bien video de New Metal, ¿no? De ¿no? sí, de Marlon Manson. Y sí, siento sí. que y siento que la edición es en parte a lo que se le atribuye como el trauma de la infancia, ¿sabes? Porque. Como que ya ahorita lo entiendes y no te impacta igual, pero como morro tal, o sea, como más joven, sí es estas como ediciones eh, logran realmente eh, crear como este dis discomfort, o sea, este, si siento que también se le atribuye mucho ese e efecto, o sea, ese, ese factor del horror, porque también, también es como un cuento, o sea, es como un cuento donde hay diferentes como... Eh, criaturas y como está este so el zodiaco negro, ¿no? De, de sí, cada uno que es como un tarot también. O sea, y la el diseño de la ¿sabes? máquina, aunque se ve si el CGI que antes no te dabas cuenta, ahora ya se ve súper chafa la máquina dando vueltas. <laughs> sí. Pero esa, esa construcción, los engranajes sí. y todo está muy original sí. también, pues. ¿no? Muy ingenioso. Está cool y si siento que está así como que cuando son las escenas de la familia y así todo esto está así como bien bien soft. Pero luego en las escenas de los de las criaturas vemos así como que un chingo de sangre, güey, así como como dices, o sea, están morra así naked, completamente o sea, <laughs> sabes, así como como que está lo, lo lograron visuales muy muy cabrones y una historia bien conmovedora, entonces como que siento que como que logra aún así como que esos dos dos extremos como que se llevan muy bien. O sea, hay una cuestión muy, muy, muy cabrona y siento que es lo que lo hace funcionar. Y creo que es la única que lo ha podido hacer, ¿sabes? Como en ese, en ese nivel, porque, ¿sabes cuál es el pedo? Siento que es el, el soundtrack, se siente como John Williams. Como película. si fuera una película así como de Steven Spielberg. Ah, sí, okay. de, de, de 13 Fantasmas. O sea, se, se, se escucha como. Como el soundtrack de E.T., más o menos. ¿Sabes? Entonces, no me acuerdo como que de tiene, la música, tiene, tiene un chingo que ver. Yo, yo sí, yo sí sentí así como que. O sea, me, me brincó y me sacó de onda porque dije que no es una película de horror. O sea, mientras vemos esta secuencia de la mamá de, Simón, de que, sí, cómo sí. se quema y así, hay, la música me recordó así un chingo a E.T., así como John Williams. Entonces, como que sí dije, ¿qué pedo? O sea. En realidad, no es como de, de horror, horror, como para esa época. Siento como que ya a veces es, estaban así como que los, los slashers bien. Bueno, iba en sí como que en, en, en su vida esa tendencia. Y como que aquí le dan un treatment súper familiar. O luego de repente, cuando salen los, los fantasmas, está, está así como demasiado fuerte como para ser familiar. Entonces, sí, sí, sí. siento que eso me. me me, me gustó y fue lo que rescaté ahora que lo vi ya 20 años después este, sí, de, creo que me gustó más, como que, como que me gustaba menos porque tenía como, re, como el trauma más bien, como un, como un recuerdo vago pero ahora que ya así como que fue una, fue una revista es, revisitada este sí, me gustó más que antes en realidad, porque es, no he visto hasta la fecha después de tanto algo, algo, algo igual, así que, no sé, como de bien, de bien creado, o sea, está todo el universo que crea, está muy fantástico, o sea, existe la magia, sabes, como las paredes tienen como conjuros y, sabes, como hechizos, y entonces, como que todo este imaginario es, es riquísimo y, y siento que es lo que ha hecho que esta película perdure después de tantos años, ¿no? Como que todavía la gente sigue hablando de ella, pues, y recuerdan uno de los 13 fantasmas, así como un trauma ahí de la infancia, for sure. Yo, yo digo que de, de, de todos es sí. el chacal, güey. Totalmente. Y, Pero y fíjate, sí. esta, esta, me leí un poquito sobre la compañía productora porque... Esta, esta movie no la he mencionado aquí, no sé por qué, bueno, pues por tiempo y por muchas cosas, pero hace poquito vi una que se llama Seance de Simon Barrett, que es del guionista que escribió The Guest y Your Next y todas estas movies de Adam Wingard, o sea que están curadas, pero el guionista finalmente debutó con su primera película que se llama Seance, que es acá sobre un, una sesión de espiritismo y todo el rollo. Pero el director de, eh, digo, esta, esa movie de Seance la produjo Dark Castle Entertainment pues coincidencias de la vida porque es una compañía que se inauguró en el 99 era una subdivisión de Warner Bros Pictures y la hicieron con esta intención de crear películas de alto presupuesto pero de terror y era Robert Zemeckis, Joel Silver, Susan Downey que digo, es la esposa de Robert Downey Jr., pero siempre ha sido más productora de películas entonces eran como acá como estos bateadores pesados que se reunieron para hacer una compañía de terror y ellos son los que hicieron la de Haunted Hill, ¿cómo es House of Haunted Hill? Con esa debutaron, luego hicieron 13 Fantasmas, hicieron Barco Fantasma, Gótica, La Casa de Cera, este, luego se despegaron del horror con la, una movie de Guy Ritchie la de Rock and Rolla, La Huérfana, este, bueno han hecho y luego ya empezaron a hacer varias, hicieron la de Splice, Y han hecho como un montón de movies, ¿no? y hasta la fecha siguen produciendo ocasionalmente. Pero como esta idea que tú mencionabas de que de películas como de alto presupuesto, pero de, de terror ¿Es B, este por así decirlo, como que esa combinación de, de elementos. Creo que es donde se ve eso, pues, que tú dices, Adrián, de que es ajá, como esa combinación de. En bueno, ocasionalmente parece B-Movie, pero costó, o sea, la producción se ve que costó bastante, pues, ¿no? Era una movie así baratilla que grababas en un fin de semana, pues, ¿no? Pues es que, o sea, realmente es una película más como para disfrutar. Yo en lo profesional es una de mis favoritas. Puede que no sea como que la más, uh, la mejor lograda del universo ni nada, pero a mí lo que me gusta mucho es eso, pues de que es un remake que realmente rehace todo, o sea, toma todo todo lo que, lo, lo que propone el original y lo rehace para, pues, o sea, tú, desde los lentes, todo, cada detallito, pues, lo me gustó mucho como, sí. como decían. Y eso que dice Adrián de que toma pues esta mezcla de lo familiar con, con lo terrorífico es algo que no me había fijado pues hasta ahora porque es una mezcla que está tan bien hecha que no se percibe o sea o sea simplemente la ves y te gusta entonces para mí es una de las películas que más disfruto o sea puede que no sea como un bebé de Rosemary pues no tiene que serlo así. tampoco o sea a mí me gustan las Final Destination y yo sé que si las analizáramos ah. también no sí sí hay nada. algo pero uh -huh. Y Porque cada quien tiene como esas movies, ajá, como tú, o sea, de que los, o sea, te gustan como por algo, no necesariamente tienen que ser como hits, pero curiosamente lo que los tres tenemos en común es que los tres la vimos como demasiado chicos, y es una película no. que nunca se nos ha olvidado por X o Y razón, y eso a veces es más importante sí, que... Sí. que marque. Decía como que también está dentro de, de ese tipo de, de, de horror, como de. de de Krampus y precisamente eh, Poltergeist también que son historias de horror que, de que familia, son, ¿no? sí que son con familias pero como de con este me, sí como hasta, hasta cierto punto fan, fantasía no porque tiene muchos elementos fantásticos o sea todo lo que construye es como magia <laughs> en, entonces sí como que es, si, siento que Cae, cae como en, como en ese horror, horror familiar y no, o sea, creo que es súper divertido, o sea, esta logra tanto entretenerte, hacerte reír y al mismo tiempo, o sea, cagarte del miedo <laughs> tanto con las escenas de, de, de horror, o sea, sí, está muy entretenida. Sí, 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 o sea, te digo, para mí me gustó más que antes, ahora que lo vi. Y el hecho de que Robert Zemeckis sea productor de la movie, pues también es como el que hacía estas movies también familiares. Sí. ¿no? Entonces, es como que se ve la mano ahí también como de, de todas estas cosas. Uh -huh. Y yo lo mencioné hace rato, A mí lo que me gustó, gustó mucho fue como esa mitología alrededor de la movie. Como que siento que este mundo como Ghostbusters, donde puedes atrapar fantasmas. Como puedes Pokémones. En... Ah, como pokémones y te juro que sí lo pensé cuando estaba viendo la movie. Como que cada fantasma <laughs> hecho... tiene habilidades... Específicas y poderes. De nivel. Y, ay, como está el Chacal, es como Mewtwo, ¿no? O sea, como que tiene. Tan como el más poderoso, pues, ¿no? Entonces, sí. Incluso me sorprende que no haya tenido secuelas y que no se les haya. Y no porque sea necesario, y uh -huh. ni quisiera que hicieran otro remake, pero se me ha hecho extraño que, como funciona la mente de Hollywood, sí. no hayan anunciado. Anunciaron uno, ¿no? Una serie que no. Yo pensé, o soñé. No iba me acuerdo. A ver una serie. También yo pensé que habían anunciado. Ahorita aquí hice lo de la serie, creo que sí. A ver, voy a buscar. Mientras. Sí. Porque pero una es... serie para una serie para explorar todo este zodiaco negro y toda la, la, esta máquina, creo la, yo, la Luna que de sería descubido. muy chingón. Los tres ah, de Scooby-Doo. Con Vincent Price. Ya está la conexión. <laughs> ahí está la conexión con Matthew Lillard, pero. <ríe> ah. <ríe> que, que también yo sé que tú. Eres fan, pero se me hace como muy exagerado su performance en esta movie, como muy evidente. Ay, no. yo, yo lo amé. Yo, yo sentí que él estaba casadísimo con su papel. O sea, como que todos no, los demás no sé, actores sí. estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero, en especial, el, el padre de familia. Yo ya se lo sentí ah. como de ya, pues soy profesional, ya firmé, y ya estoy aquí, voy a ser mi jale Pero Matthew líder como que lo vio y se lo dejó todo. O sea, estaba demasiado feliz en su trabajo. Y sí. yo por eso lo amé. Y, y fíjate, la trama de la original no es muy diferente. O sea, sí es diferente cómo ejecutan los fantasmas, pero es de un abogado también que va con una familia que no tienen dinero, los corren de su casa. Y el abogado también resulta siendo como el malo, ¿no? Spoiler, pero eso se percibe. Los abogados siempre son malos en la nube. De que uh -huh. él los quiere meter a la casa, pero porque sabe que en la casa hay dinero. En la viejita pasa lo mismo y en la nueva pasa lo mismo. La, no, ya uh -huh. la ejecución dentro de la casa ya y, sí está súper diferente. También siento que ese factor de la casa, y lo pensé cuando lo estaba viendo, eh, es como también el, los elementos básicos para una película de, de horror gótico. O sea una historia de amor roto sí. y ocurre en una mansión claro en un castillo el... no ajá no y ahora la mansión pues es de cristal y está super moderna pero sigue siendo como una mansión embrujada sí. sí donde están los fantasmas entonces también como que alcancé a identificar no como, como este factor de horror gótico en igual como este esa como... Historia... Eh, y... Más que nada... En, en la que termina en... O sea... Es una historia de amor... Que termina trágico... Y está... Está vinculada... ¿No? Como... De ahí también... Con el horror... Este... Y... No sé... Siento... Es que tiene muchas cosas... O sea... De... De... de, de por por dónde irse también... Y que tiene... Tiene esos elementos... Terapéuticos... De las movies... De terror... Bueno... No de terror... De las movies... Familiares donde... Toda la aventura es una metáfora de lo que está pasando en la familia, pues, ¿no? De que es una familia que perdieron a la mamá en un incendio uh -huh. y al final tienen que pasar toda esta odisea para superar el trauma y se enfrentan a su mamá al final uh -huh. y le dicen adiós destruir. al fin uh -huh. y, y ahora sí ya pueden superarlo, ¿no? Como, como el eso de no poder superar este trauma que tuvieron se ve reflejado en esta aventura contra fantasmas y todo, es supernatural natural, pero al final es nomás una familia que tiene que superar un trauma de haber perdido a la mamá, a la matriarca, pues, ¿no? Y, y al final ya ah, lo, lo superé, entonces si los quieres incluso... Ajá, ah, como más barato, <laughs> que, bueno, que terapia, y, y asumo que siguen siendo ricos al final, porque no les van a quitar nada, entonces... Oye. <laughs> o sea, es como pues, la te... mansión embrujada de, con Eddie Murphy, güey. Ajá, Eso nunca pero... la vi, fíjate. Te, pero hardcore. Más. Sí, entonces sí, digo, hasta por ese lado sí. Pero sí, el principio... A mí lo que me gustó mucho fue el principio de, medio Jurassic Park, de cuando están atrapando a los dinosaurios en la 2, creo, no me acuerdo sí. cuál. No, es en la primera incluso. Cuando están las jaulas que un raptor se escapa, no me acuerdo qué pasa en la primera Jurassic Park. Sí, Ajá, pues, pues este parque, como este matadero de autos ahí, ahí van a cazar a un fantasma y... Porque entonces, sí. tienen un logo los carros, pues son como ghostbusters nomás. Es modernos, pues, ¿no? Sí, 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 tiene muchos elementos de Spielberg, de Robert Zemeckis, o sea, de alguna manera sí hay mucha mano así como en el feeling, pues, aunque sí. sea, sea un guión de horror. Pero sí, o sea, por, sí, sí, por Jurassic Park, que también, pues, sí, todos ellos sí, involucrados. Ajá. Entonces, pues, digo, no sé, a lo mejor... Pero no encontré lo del TV Show. Bueno, lo primero que me salió fue lo de Scooby-Doo y los 13 fantasmas, pero... Sí podría ser como en cada episodio atrapan un fantasma diferente. Pero es donde yo me agüitaría porque corren el riesgo. Porque la película logra capturar una magia muy específica. Que ya cuando haces algo, lo haces algo serie de televisión. Y donde vamos a pelear, yo creo, yo y Adrián, porque él es fan de las series, yo no tanto... Siento que si no lo ejecutas de una manera muy específica abarata el producto porque extiendes innecesariamente algo que, que a, lo mejor, a lo mejor la muy funciona ya porque todo es cortito y breve. Lo hagas. Porque mira, en el exorcista yo tenía mis dudas, yo estaba ay no, va a Ah, La serie, serie. del exorcismo. Pero, pero vi la serie y dije, ah, su madre una serie que bien hecha, quiero más. Y pues me quedé <laughs> con las ganas porque no hemos sido dos temporadas pero está muy bien hecha. ¿Las cancelaron porque falta de audiencia o algo así? Ajá, nadie la estaba viendo. Y sí, era como un supernatural, pero un poquito más maduro. Ajá, es mucho como... más maduro. Porque estás... O sea, es como, no me quejo del supernatural. O sea, me encanta la serie. No, es una telenovela <laughs> con dos matos de Obviamente la voy a ver. Pero, por ejemplo, o sea, Fox se agarró sacando mil ocho mil temporadas de Glee, pero no pudieron rescatar El Exorcista. O sea, neta ya sé, sí estaba ah, estaba enganchante sí, también también como que sí pude haber seguido seguido viendo, y lo crean como este universo esta mitología de los demonios que pude haber seguido viendo más de eso, o sea definitivamente, y de hecho Livia, y pues también Brihandes, no sé si la viste la, la, la serie pero salió tajista, no. No, oh, ya. Yeah. Bueno, Livia, nada más, porque ya sé que no ve series. Este. No, es que yo, por ejemplo, no, no la quería la ver. De... Luego me enteré que sí estaba conectada con la movie. Y ya dije, no, pero pues ya era demasiado sí, tarde. Porque sí, yo no sí la quería ver conectar. porque dije, ¿para qué hacen otro plot? O sea, no entiendo. Como que no entendía la razón, como Livia dijo. Pero luego escuché que salía, creo que Linda Blair, spoiler. O no sé si salía ella o salía no. algo que la conectaba con ¿Sí? original. Sale es que, la conexión es, con original. Es Ajá, que es un spoiler. Es un spoiler. O sea, cuando ves la serie no sabes yo pues, sí, no de sabía de y, y cuando ya lo de escuché de de que ahorita pues ya no hay pedo porque nadie o sea el que la vio la vio ya. y nadie la va a ver no porque ya es vieja entonces. Sí. y pues pues entonces tomás para redondear 13 fantasmas <laughs> palabras finales véanla está muy divertida y si tienen chance de ver la original háganlo también para que vean cómo debe ser un Remake. Bueno, para okay. eso sí, pero la, la original está súper aburrida. A mí me Fuera no, bueno, sí. del gimmick es... de los lentes. Sí, está me está estresó. Aburrida. De lo aburrida que está. Uh -huh. ¿Es porque de no pasa nada. Vamos para que la comparen. Uh -huh. Sí. Está aburridita. Pero sí. sí. se me hace como muy aburrida y como que no propone nada y salvo ese concepto gimmick de los lentes, pero los, se ve vilmente que los monos están más como bailando así como frente sí. a un fondo de color y sí, <laughs> que son está muy... fantasmas. Y son fantasmas cute. Y no. La, la, la chida, la del 2001, esa si sí, veanla, está muy. está muy entretenida, está divertida. Te pego uno con otro sustillo. Amigable, véanla, <laughs> en la familia. Y la fantasma, acuérdense de ella. La princesa. ¿Cómo le llaman? Tenían como. Todos tienen como subtítulos. Sí. sí, sí. La, uh... Tienen como títulos. A ver si los encuentro rápidamente. Pero mientras, Adrián, tienes que. Te toca a ti. Espero que tengas una buena movie para tín, tín. dejarnos de tarea. Tán, tán, tán. Sí, ¿qué hace cuál? Mira, deja. Tengo no, varias, es... pero están los subtítulos, está el torso. El La primer enojada. The First Son, que es como el primer niño, el primer hijo. La mujer atada, The Bound Woman este el príncipe roto de Torn Prince, la princesa enojada, pues sí, The Angry Princess. El niño de Great Child, el gran niño, hay la madre, la mamá, el martillo de Hammer, el chacal y el juggernaut, que no sé cómo se traduce eso, pero a es lo mejor un ¿no? A yeah. lo mejor y mis disfraz de Halloween es el chacal. Está muy chico, <laughs> para que no sí, no, y sa sabes que también sí siento que parte del imaginario que tiene se le debe un poquito a, a Seven mm. de David Fincher, porque salió un par de años de, de, de después. Tiene uh -huh. como que el, el diseño de los monstruos también, como que me recuerda un poquito así a la. Pues no son monstruos de Seven, pero sí eran como sí, sí. diseños de, de. El de display pecados, para la policía. Los, de los pecados, pues sí. Ajá. Como lo que, que mataron. Sí. siento que Cabin in the Woods le debe muchas ideas de estos monstruos enjaulados uh -huh. a 13 Ghosts pero sí, pues ahora sí total. Adrián, ¿qué, ¿qué tienes en puerta? <laughs> yo les voy a los voy a hacer ver una de mis Showgirls show, <laughs> este Uptown Girls Uptown con Brittany Girl. Murphy y Dakota Fanning ah, okay. muy bien también. No, no es cierto. I mean, ¿Eh? the, ra the Ramen Girl, ¿cómo se llama una donde se baja pony y come puro ramen? The Ramen Girl. The ramen Girl, ¿Sí? sí. Este, no, es una, una, una de mis favoritas de, de John Carpenter. Se llama El Príncipe de la Oscuridad. Bueno, no sé si le pusieron así en México, pero se llama The Prince of Darkness. Prince of Darkness, ok. Sí, si no me equivoco, es de. ¿No, no, los... ¿eres Sam Neill? No. Que no, es un no, escritor, nada. ¿no? ¿Verdad? Estoy confundiendo. No. Ya sabía. Eso es In the Mouth of Mandes. In, in the, the Mouth. Pero, Sí, sí, esta de Prince, Prince, of, of, esta de Prince sí. of Darkness es del 87. Ok. Sí. Este, y sí, es una, es una de mis favoritas y estaba entre esa y una más moderna que no sé si alguno de ustedes la vaya a poner después, pero sé que esta no la van a poner y sí se me hace. Sí, sí es de mis fabs. Pues, está curada porque... Yo tengo como varias, sí, como más viejas, pero si cada vez estamos yendo como décadas más atrás, pues... Incluso como el Sentinela, esa podría ser una que viéramos, porque pues, está curada y va a dar mucho de qué hablar. Entonces, pero... Me agrada esa idea de Prince of Darkness. Sí. Que, que nunca la he visto, entonces. Digo, tampoco soy ultra fan de John Carpenter. O sea, bueno, sí me gusta, pero no, no, no he visto toda su filmografía, entonces... Todas, pues, ya. Yeah. okay Deberíamos ver The Ward, que fue su última movie, ¿no? Con Amber Heard, la golpea, maridos. <laughs> yeah. yo, nunca la, yo nunca la vi, no sé si ustedes la vieron, pero... No, vi The Ward. No. Creo que no. La estoy creo confundiendo es... con una de Jennifer Lawrence, creo. No, The Ward es como una... Es la última que hizo John Carpenter, que todo el mundo dice pues, que está súper chafa, del 2010. Yeah. Nomás me acuerdo del póster, porque pues, sale Amber Heard en el póster, y era como la estrella en ascenso que resultó. Que me Johnny Depp, pero bueno, esa es otra historia de terror. <laughs> y pues bueno, este, yes. vamos a ver, El Príncipe de las Tinieblas. Y pues nada, ah, nomás, yo creo que con eso yes. dejamos el show de hoy. Este, y ya saben, bueno, no mencioné al principio, pero lo menciono ahorita: que se unan al grupo especial de Boletín Sangriento, Instagram, todo. También abajo estuvieron apareciendo nuestros nuestras redes sociales nuestro Twitter y todo el rollo entonces pues den el like follow y todo ese todo ese rollo que ya conocen este si tienen algo más que añadir o ya nos vamos a dormir <laughs> tan temprano <¿S> bueno nadie sabe la hora yo estoy dando la ilusión de que es medianoche cuando grabamos el, la sociedad de medianoche cómo era el dicho de de las la comunidad de Temas de, Temes de la Oscuridad, que por cierto van Era... a estrenar unas movies de horror en Netflix, que es como una trilogía de ah, sí, Fear, ah. no sé qué, de Errol Stein, que es el otro escritor sí. de horror de los 90. Pero sí, bueno, es ya es no el de tiempo Simón, sí. Pero bueno, tal vez las veamos y las comentemos en varios próximos programas, que creo que una sí. ya sale ya este mes, entonces ya veremos. Las, Pero bueno. las cotorreamos. Ajá, entonces con eso dejamos el show de hoy y nos vemos pronto.